la de sus hijos y testaferros. Y fue la gobernadora, Alicia Kirchner, con su chofer. El chofer es el esposo de la presidente de la Corte en Santa Cruz, sí, de Paula Ludueña. Esa es la justicia que ellos quieren, esa es la justicia que están acostumbrados, la que durante 30 años en Santa Cruz no pudo investigarlos porque la colonizaron, hicieron una justicia familiar, militante. Están a punto de colocar en la Corte a otro militante de la Cámpora, a familiares de Máximo. Toda la justicia santacruceña es una justicia familiar. Romina Mercado, la prima de Kirchner en el juzgado de Río Gallegos, Valeria López Lestón. Entonces, todo esto que ocurre es la estrategia de Cristina de usar a la Cámpora como guardia pretoriana, ¿sí?, a la militancia rentada para generar una violencia. Una violencia que le adelantamos, Alfredo. Yo dije, pasadas las elecciones, que iba, venía la violencia, que el grupo que odia unido se mantiene unido, que este iba a ser el año de las peores tropelías del kirchnerismo y que Cristina iba a hacer cualquier cosa para escapar de su destino, que es la cárcel. E incluso, fíjate que lo decías en el programa pasado, que lo adelanté, porque uno lo ha dicho todo, es decir, sin Cristina delincuente no había Alberto presidente, o hay Cristina o hay justicia, que el fiscal Luciani lo traduce a hay justicia o hay corrupción. Incluso hasta llegar a decir que Cristina, adelantar la jugada, es tan mafiosa que era capaz de declarar en contra de Néstor para salvarse. Lo que está viviendo el país es un ataque y amedrantamiento institucional. Van a poner en riesgo la democracia. Cristina no admite que la juzguen y que le pongan límites. Este es el peligro. Y a todo eso se le responde con la plena vigencia de la Constitución. Los juicios han sido correctos, ha habido debido proceso. Mira, Alfredo, no cuestionan a los jueces en el sentido de decir, bueno, son malos jueces, les hemos hecho juicio político antes. No, ellos solo los recusan. No pueden mostrar un juicio político porque son jueces que lo han puesto ellos. Claro, hasta, ¿sí?, el propio Luciani. Tres de los cuatro de la Corte. Bueno, no pudieron con Casal, perdón. Al procurador Casal le iniciaron muchísimas investigaciones y acciones y tampoco lo pudieron sacar por jury. Exacto. Entonces yo lo que quiero plantear por último y resumo esta parte. Sí, así también. ¿Qué hubiese pasado en la Argentina en este momento si salía la reforma judicial, la del Consejo de la Magistratura, si lo removían a Casal, como dice Débora, si prosperaba el proyecto, la comisión Veraldi, esto que nosotros denunciábamos, que era ir a Santa Cruz? Sí. Ir a Santa Cruz es eso. Atrás de todo esto está Zanini. Y una vicepresidente que no ha tenido empacho en robarse los recursos de los argentinos a través de una organización mafiosa, piramidal y delictiva, tampoco va a tener empacho en cometer nuevos delitos para escaparse de la justicia. Incluso la manipulación electoral y la posibilidad de hacer trampa electoral. Zanini siempre ató la manipulación electoral a la continuidad de la matriz de corrupción y la posibilidad de perpetuarse en el poder. Ahora vamos a hablar de eso. Débora Plage nos va a contar un poco todo este chisporroteo que hay en Juntos por el Cambio, pero a propósito del intento de trampear las elecciones, cambiando fechas, instalando la posibilidad de la ley de lemas, tratando de voltear las elecciones paso. Pero quiero saber la opinión de nuestro otro invitado, Roberto García Moritán, legislador de la ciudad. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cuál es su mirada de todo esto? 220 mil millones de dólares es el recorte de Sergio Massa. 220 mil millones. 70 mil millones de producción, 50 mil millones de educación, 50 mil millones de vivienda.
no nos dejemos distraer. Esto es, lo que pasa es que estamos frente, no nos olvidemos que estamos frente al peor gobierno de la historia. Okay. Trataron de tomar de rehén la justicia, no pudieron. Trataron de resolver, ni siquiera capitalizaron la imagen positiva. 80% tuvo Alberto Fernández, la dilapidó con su propia esencia. Destruyeron la economía, fracasaron en lo político, en lo cultural, en educacional, en la economía. Y no les queda otra que demostrar su verdadera esencia. Lo que no tenemos que hacer es caer en la trampa. Estos no saben cómo resolver el problema, no tenemos que darles el muerto que están buscando, se van a terminar destruyendo entre ellos, son traidores. Álvaro lo explicó muy bien. La vicepresidenta fue capaz de echarle la culpa a su ex marido, a su difunto marido. Sí. Y Alberto Fernández en su momento también, cuando lo descubrieron con la foto, se escondió detrás de la falda de su mujer. Es su esencia. Si nosotros no entramos en la trampa, le damos la paliza en las próximas elecciones, que tenemos que dársela, la cosa se resuelve, hay que cortarle la caja y se traicionan entre ellos. El tema es si va a haber elecciones, digo yo, aunque parezca una exageración de mi parte, uno de los objetivos es generar un nivel de caos y de anarquía en el caso de que Cristina sea condenada, que la situación se resuelva de otra manera. Pero ahora lo vamos a seguir conversando. Usted habló de que están buscando un muerto, Roberto García Moritán. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es el camino? ¿Provocar a la policía, insultarla, agredirla? ¿Cómo creen que están buscando esa victimización tan terrible que esperemos no ocurra, por supuesto? Están provocando, Alfredo. Están en su esencia. Hablan del amor, pero todo lo que dicen siempre está lleno de mentira y de engaño. Eso son la traición en composición ideológica de una manera que es muy obvia. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ahogarlos en su propia miseria. Son personas que tienen el odio a flor de piel y todo el tiempo están reivindicando la historia. Fíjate que el 17 de octubre fue en el 45. Sí. ¿Qué puede quedar de esa lucha en la que ellos todavía siguen inmersos? ¿Qué puede quedar de esos enemigos con los que todavía están tratando de batallar? O sea, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, nos ponen la pierna mucho más fuerte de la que ponemos nosotros. Ahora, como legislador porteño, lo del juez Gallardo, ¿qué opinión te merece? Recién dijo de Alessandro que lo van a recusar y que también van a apelar el fallo, ¿no? Respecto de sacar a la policía que custodia a los vecinos, además. Me parece totalmente correcto y estoy dispuesto a apoyarlo, por supuesto. Álvaro de la Madrid, estaba leyendo algunos de sus últimos tuits. Uno, no queremos que se imponga una oposición suave y tibia. Es una crítica a Horacio Rodríguez Larreta, es una mirada de cuál es el tipo de construcción que debe hacer Juntos por el Cambio. Le pregunto algún detalle más, porque este es un tuit, solamente de algunos caracteres. Mira, Alfredo, vos sabés bien, lo hemos hablado el año pasado, antes de las elecciones. Yo decía, un poco adelantando esto que venía, que nosotros sabemos para dónde va el gobierno, qué es lo que quiere hacer Cristina, esto que he denominado la demonición institucional. Si todavía no somos Santa Cruz y Cristina puede hacer lo que quiera, es porque no quebró y desbarató la justicia. Es a la última ratio para que el país no se convierta en Santa Cruz. Por eso que decía que lo que no está claro es qué va a hacer la oposición. Y yo quiero contribuir a ese debate. No para fragmentar Juntos por el Cambio, para dividirlo, para generar internas, pero sí para afianzar lo que tiene que ser el rumbo correcto de la oposición. Yo sé mucho del pasado, y ese pasado me hace saber también del porvenir. Por eso que creo que no se trata de cambiar la Argentina. La realidad, Alfredo, nos está dando una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Más allá del juzgamiento a Cristina y de esta corrupción tan increíble durante tantos años. La realidad nos da una advertencia a la oposición y a Juntos por el Cambio de que tenemos que elaborar una propuesta seria, integral, contenedora de la gente, que cambie la Argentina para siempre, que haga modificaciones estructurales. Acá no se trata de ganar por ganar. Está claro que con el pasado no hay futuro. Nosotros no podemos incorporar dirigentes que contrarían los principios, los objetivos, los valores de Juntos por el Cambio. Lo que pasa, Álvaro, es que usted está hablando de una propuesta programática que, digamos, concilie posiciones, y lo que se vio el fin de semana es a Larreta tomando una decisión, yendo para atrás, y a Bullrich criticándolo. O sea, no pueden acordar ni lo básico. Mirá, ese es el desafío que tenemos nosotros. La nueva Argentina se gobierna con un mandato.
nosotros nos tenemos que atrever a decir cosas que nos pueden hacer perder votos, pero que son necesarias decirlas. Nosotros tenemos que terminar con toda esta situación que ha dejado desguarecido y huérfanos a los argentinos. Porque si no se gobierna con mandato y no se le dice a la gente qué va a hacer y se convierte en ese mandato en propuesta y en acción, no van a tirar 14 toneladas de piedra, van a tirar 48. Este es el preanuncio, no solo de que Cristina no puede ser juzgada para un grupo de fanáticos y una horda que se quiere poner por fuera de la ley. Esto es una advertencia para adelante también. Por eso que planteo que no van a tener empacho en hacer trampas electorales para no irse por votos. Acá no está en juego solamente si Cristina va presa o no. El plan de Cristina no es solo la impunidad, es quedarse para siempre. Claro. Sí, sí, ese es el plan de la vicepresidenta. Santa Cruz, con tintes de Venezuela. Pero quiero que